de ese laboratorio y está aquí. Es el máximo de mi curva. Mi laboratorio no va a ser más nada más alto que demás. Ese es lo que está el laboratorio. Y voy a terminar acá con un voltaje. ¿Cuál voltaje sería?
Y si yo estoy vendiendo el más eficiente, que me dice las tablas de mi libro, que no es ese, que es el otro, y es de 175, ¿por qué yo pongo ser uno de 300? Lo cual es más grande. Así que lo que te vendan por ahí no necesariamente es eficiencia, depende del tamaño. Que lo mismo lo hago con los padres, a ver si lo vas cogiendo. Que tenemos dos cosas que tenemos que evaluar, no nos podemos entender. Tenemos que saber lo que es. Esto aquí te enseñan para aprender lo que hay. Nadie le puede decir ya otra historia. Todas las celdas son iguales, son estándar. ¿Está bien? Lo único que cambia es si el policristalino, que apreté eso completo y lo corté, o lo fundí y lo trabajé. Y hay que ver la compañía que sea, que tú confíes que ese glass y todo lo que esté ahí, que no te lo vaya a distorsionar con el tiempo, que no se convierta en limo, en los gigantes eran cristales, bien pesados. Ya cambiamos, ahora somos super livianos. Ahorita lo vamos a coger. Pues tenemos el maximum power, tenemos el voltaje, la corriente y el power máximo que está ahí. Y yo digo, pues mira, si yo uní los cables, me encontré con una corriente. Si yo solté los cables, me encontré con un voltaje. ¿Verdad? Tengo dos cosas. Eso lo mide de extremo a extremo, ¿no? ¿Verdad? Si yo miro el TAC y yo miro este valor de corriente, yo tengo un valor aquí. El maximum power. Maximum power por él. Significa que cuando él está trabajando, él no te va a trabajar como cuando lo hizo un cortocircuito. Pero va a trabajar maximum power a estas condiciones, por supuesto, a este voltaje y a esta corriente. O sea, ya me bajó un poquito. O sea, que nadie te puede vender tampoco. ¿La cablería te da polaridad? O sea, polaridad para poder medir el voltaje. Sí, sí. Eso es otro aspecto sumamente importante. Polaridad. La polaridad de los paneles. La polaridad de esa serie. Son macho y hembra. No se van a confundir. Uno conecta con el otro. Macho y hembra. Pero ahorita les voy a explicar cómo conectamos para llevar hasta un controlador de carga, por ejemplo. Si se equivocan ahí, pueden dañar el equipo. Está bien, de la primera. Y aquí no soportan un cambio de polaridad. Se han dañado inversores de 12.000, 15.000 dólares, como si nada, de una sola conecta. ¿Está bien? Pero eso no vamos a estar hablando ahorita. Tenemos cosas que, como trabajamos, tienen un power máximo que me está diciendo una información de ese panel, que por eso es que yo vendo esos paneles, porque hay un power. Y ahí trabaja a un voltaje y a una corriente. Por lo tanto, estos valores no los uso solamente más que para diseño. Pero por aquí voy como que para el mundo real. Y si ese mundo real, lo podemos ver así, eso también lo he visto en el libro. Una regla chiquita que hace algo como esto, ¿verdad? Y baja por aquí. Eso no se está haciendo ahí. La corriente se comporta por aquí. Y esto significa que entonces es el maximum power point. MPP. Maximum power point. Significa que con esa curva que hay por ahí hay un punto que es de máximo. Y ese valor, ese es el valor donde yo estoy aprovechando mejor mi panel, donde más power tengo, que es 160. 160 watts. Mira esto. Que yo estoy a esa corriente máxima que me puede dar el panel en funcionamiento y estoy a máximo voltaje en funcionamiento del panel. Por lo tanto, más que esto no va a llegar, por eso que se vende ahí, a 170. Este laboratorio lo estudió perfectamente bien y lo iluminó como es, a las condiciones que es y le midió en funcionamiento para la misma radiación S, las pruebas esas, este valor mismo. Estándar 3.1. ¿Qué significa? Que esto no es real para la vida real. Panel va a estar cogiendo un sol que va cambiando durante el día, a veces le da más, a veces le da menos. También tenemos nubes, tenemos humedad, tenemos malos diseños, malísimos diseños. El grado que tiene el tilt del panel cambia, eso debe cambiar durante el año y nadie invierte en eso. O sea que tampoco tú vas a conseguir eso, es bien difícil invertir eso, es como 40% más eléctrico sale. Hay unos girasoles, no sé si lo han visto. Le pintan en el medio amarillo y viene algo, está siguiendo el sol. Si yo tengo eso, yo estoy casi siempre por ahí, sacándole el máximo provecho a mi panel. Pero en la vida real y en Puerto Rico vas a ver que eso no hace falta esa inversión, por lo tanto, todo el mundo está mirando hasta el sur.
y con un grado de inclinación. Por lo tanto, esto va a ir bajando. Y si cambia un poquito, el voltaje casi nunca cambia, así que lo que va a variar es esto. Y es casi imposible que se llama con ese máximo current, cuando el power es el máximo, ¿ok? Así que la corriente de un fire la vamos a ir viendo cómo baja de acuerdo a las condiciones del ambiente y situaciones que haya por ahí de la instalación, de la sombra, comida, todo eso. Y hay un montón de cosas arquitectónicas que hasta poner los pares del otro lado, cuando se vea bien lindo el edificio. O sea, muchas cosas hay. Entonces vemos este valor que sí va a ir bajando y subiendo. Llega la noche, no hay corriente y después sigue subiendo también. ¿Ok? Durante el día, estamos por ahí. Maximum power de un pared, eso significa que toda esta área que está aquí adentro, esta área que está aquí, es 160. Ese es el power que hay ahí. No sé si 35 por 4.6 de por ahí. Ya logró, tengo 6 libros. Sí, ¿está bien? Eso es lo que ese laboratorio logró conseguir de ese panel. ¿Cuál es el nominal de ese panel? El nominal de este panel es en el voltaje o cualquier voltaje. El voltaje de este panel es el este. Yo creo que es. De 24 voltios creo que son estos. El nominal es bien diferente para otro uso que se le da. Son valores reales del panel. Igual pasa con las baterías. Van a ver valores nominales que son bien diferentes. Otra cosa que le puedo decir, el valor nominal no se usa para nada. ¿Vale? Porque nadie le puede vender nada porque esto definitivamente ha confundido un montón de gente. Los valores reales son estos que están aquí. Porque por el laboratorio. Pero sí, tiene unos valores nominales que tienen que colapsarla en los arreglos y que sí, esto es de 12 voltios, esto es de 24 voltios, ¿está bien? Por ahí que va ese valor nominal. Entonces, tenemos el power de ese panel, ya explicamos más o menos cómo eso puede ir bajando. Y por ahí, yo voy a tratar de conseguir un controlador de carga que juegue con conseguirme un tracking de ese máximo power. Okay, cuando yo tenga cosas series unidas de otros paneles, yo tenga unos valores, por ahí poco a poco, yo, si tú no baterías o algo, yo voy a tener equipo que se va a encargar de tratar de ayudarme a conseguir esos valores máximos. Que no se pierda nada por ahí, por algún receptor. Porque yo tengo esto aquí, power, que tengo el máximo, se va perdiendo por eficiencia, por las líneas y por los equipos. Pero por lo menos mi panel ya no sé qué es esto que está aquí. Yo tengo buen conocimiento de lo que un panel te da para diseño. Y para estudiarlo, por si acaso va a haber algo. Usted lee el taxito que tiene atrás y ya usted más o menos puede identificar si el panel está funcionando bien o no. Eso ayuda. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Todos estos valores son afectados en la vida real, ya saben, por la irradiación, esa air mass ratio. Puerto Rico pues tiene un valor específico, temperaturas de nosotros y. Este laboratorio por la mañana lo que vamos a ver es cómo se afecta el voltaje y la corriente de acuerdo a diferentes posiciones que yo voy a dar ese panel. Para que nosotros veamos un comportamiento. Que yo puedo tomar decisiones y tener un diseño y decidir si lo pongo un poquito más lindo con respecto a la casa. Esto es un techo. Yo tengo mi sur real aquí. ¿Qué efecto tendría para mí? Conociendo todo esto, si yo no pongo mis paneles derechitos ahí, eso puede pasar mucho, eso es arquitectónicamente, para que se vea bien el proyecto, eso pasa. Hay muchos pasos confinados en los techos, muchos aires acondicionados, muchos calentadores, muchos tanques de agua, muchas columnas invertidas, muchos petriles, muchos edificios al frente, hay infinidad de árboles y hay dueños de edificios o de estructuras que no quieren algo que se vea así, ¿está bien? O sea que todo es un factor y eso es lo que uno tiene que saber lidiar. Y tú le puedes presentar un proyecto de diseño de paneles que vaya acorde con lo que quiere el cliente
pero tendrías que saberle decir cuánto de eficiencia puede perder al año. O cómo va a pasar a fin de año o enero, que son veces más críticos. Y saber en un estudio de derecho, un estudio de site. Pero que tú sepas bien estudiar eso, entonces se estudia el coche de ahí le estamos. Sí. Yo voy a hablar a chaparro en el sentido de que las placas dentro del panel se pueden conectar en serio o en paralelo. Que si en las placas dentro del panel, sí. Esas dentro, las placas, que se pueden. Que pueden, que algunas están conectadas en serio, otras en paralelo. Están, pero no es que se pueden, que están conectadas. Ok. La pregunta es la siguiente. Él mencionó que si ponemos sombra en una esquina del panel, si están todas en serie, ese panel prácticamente como están en serie, tenemos el voltaje del panel o la corriente. Bueno, en este caso, están diseñados ya en ese sistema que no tenemos ese problema, que está en serie paralelo y lo que pasa es. Todo va a comprarlo, tiene que saber si están en serie o paralelo. No, no tiene que saberlo, usted que sabe. Tú tienes que investigar vale. Con el laboratorio que vamos a hacer ahora si eso está afectado. Por ejemplo. Es un sistema, como estaban diseñado antes, con una sola serie que yo tapé la esquina aquí, esa es el panel, por lo tanto si se funde el panel, se funde toda la serie. Pero me sigue funcionando las otras series que yo. En un análisis de sombra de la experiencia, yo puedo hacer un diseño y saber que hay una sombra que es imposible olvidar, que es un edificio, una esquina de un edificio que me va a coger ese panel ahí. Y yo sé que voy a perder en tal fecha del mes y todo eso, del día, esa serie. Por lo tanto, yo puedo diseñar con una serie extra de paneles para ese tiempo, para compensar la compresión. Eso sí existe. Existen muchas cosas. O decirle, mira, se te va a caer una serie. Cuidado con el aire acondicionado, cuidado con la iluminación, te va a bajar un poquito. Pero eso tú vas a hacer un experto en eso. Pero no significa que es una solución, o sea, única. Hay mil soluciones. Y hay gente que quiere que los techos se vean en dos aguas con paneles. Por lo tanto, yo digo, pues mira, yo no voy a unir nunca un panel de aquí con uno de acá. Porque la degradación de un panel versus el otro es completamente diferente. Y hay gente que lo quiere hacer de esa manera. Por lo tanto, yo le pongo paneles para por la mañana y paneles para por la tarde. ¿Entiendes? Hay mucho truco, mucha habilidad. Pero tú le vendes eso a ellos. Tú tienes realmente, ¿qué tú tienes? ¿El techo completo realmente? No. El techo completo te funciona como si está exactamente en el mismo medio. ¿En el serio? Porque coge un poquito de esto, un poquito de esto, con un ángulo. Viste que ni tan siquiera el panel está directo. Cuando vean los valores de corriente con directo perpendicular desde el sol al panel, van a ver los valores de corriente mucho mayores. Así que tenemos sol por la mañana y bajamos por acá. Muchas otras cosas. Importante también de esto y del site. Y el estudio de campo es que hay clientes que realmente vienen en verano, ¿no? Tienes que jugar con ese otro. Si este cliente viene en verano y el análisis de sombra, que yo he visto proyectos que me han llamado, mira, averiguo qué fue lo que pasó aquí. Y han tumbado todos los árboles en mi finca, así, una cosa brutal. Y es un americano, tú sabes que a los americanos eso les gusta el montecito y tener ese soltar en Nueva York en edificio. Y ha pasado mucho que tienen un análisis de sombra para un año completo. Y realmente venían en verano y las sombras eran en invierno. ¿Para qué lo tumbaste si nunca vas a estar aquí? ¿Entiendes? O sea, que tienes que saber para qué diseñas. Viene gente, viene de vacaciones con un montón de gente para verano y eso, pues tú diseñas para verano. ¿Cuánto power realmente tú necesitas para esa casa? No te vayas a confundir y vas a diseñar para el año completo. Esto habla del año. El año, el average del año no es lo mismo que un momento. Se diseña así, hay muchos factores. Lo que básicamente nosotros utilizamos es el consumo, el vatio hora, que vemos que tiene la autoridad de energía eléctrica. Un average de eso durante el año, o el momento donde más se requiera energía. Pues la autoridad de energía eléctrica de ustedes, y mira el kilovatio hora. De 300, 400, 500, lo que sea. Con eso ya más o menos uno puede partir a saber diseñar. De ahí lo que agarramos es tratar de presentarle opciones al cliente de los aires inverter, los calentadores solares, de las cargas que se están perdiendo, de los circuitos mal alambrados, arcos que se forman y cosas que usted sabe. Y por ahí es que uno puede llegar a un arreglo. Yo puedo venderle a una persona 60% de lo que tiene, para que no gaste con los chavos.
Y le digo, vete bregando con el calentador solar y vete bregando con los aires, y algún día lo vamos a encontrar por ahí. También se le pueden vender los upgrades. Yo puedo ir poco a poco, le compro un equipito más fuerte de lo que los paneles, por los chavos están en los paneles. Paneles están los chavos. Clarísimo. Y si yo tengo un cliente que no tiene los chavos ahora, yo puedo jugar con un inversor o un inversor extra que le vaya a poner en el futuro y yo puedo ir dándole series de paneles con el tiempo. Y por ahí nosotros podemos ir poco a poco consiguiendo la necesidad de un cliente y llevarlo hasta que tenga lo que necesita. Y bueno.